Bienvenidas a un nuevo videito por este canal. Mi nombre es Anabela, por si no me conoces, y te doy la bienvenida a este canal. Recién llego a casa, vengo de entrenar. Hoy tocó día de piernas, así que estoy matadísima. Fui con los chinos a comprar algunas cosas para hacerme mi desayuno y me olvidé de comprar la banana. Pero bueno, más tarde voy a ir a comprar a la verdulería, así que bueno, no pasa nada, tengo cosas como para desayunar ahora. Así que bueno, me voy a estar preparando mi desayuno y pensé en hacer un video, y por qué no, de qué como en un día. Así que bueno, nada, arrancamos con este video de qué como en un día y le voy a estar mostrando todo lo que como, lo que hago y cómo lo hago. Así que bueno, nada, empecemos con este video. Y así quedó mi desayuno. Por acá tenemos como un omelette. Yo le puse tomate adentro, le puse un poco de queso cremoso. Si vos lo haces en tu casa, le puedes poner unas hojitas de espinaca o lo que vos quieras. Por acá tengo mi vasito con avena. Tiene avena, leche de almendras, mix de semillas, granolas y dos cucharaditas de mantequilla de maní, y le puse un poquito de miel. Así que esto también voy a estar desayunando. Bueno, lo tengo que mezclar muy bien. Por acá tengo un vasito con té verde y mi vasote de agua. Así que bueno, nada, este es mi desayuno. Me voy a poner a desayunar porque ya no doy más del hambre. Y después nos vemos en el almuerzo. All I want.
Bueno, chicas, llegó la hora del almuerzo. Ahí le voy a mostrar lo que me estuve haciendo para almorzar ahora. Bueno, este es el almuerzo que voy a estar comiendo ahora. Es un poquito de arroz, 3 cucharadas de arroz. El tomate, la mitad del tomate que me quedó, que hoy hice el omelette. ¿Se acuerdan que le puse adentro para el desayuno? Me hice estos dos bifes a la plancha, que es bife de cerdo. Son chiquititos, así que me hice dos. Así que bueno, este va a ser mi almuerzo. Voy a comer y nos vemos a la hora de la merienda. Bueno, gente, como ven, acá ya tengo los matecitos. Voy a tomar un mate. Por acá me hice galletitas. Le puse miel y le puse granola. Bueno, esta granola tiene más pasada de uva que otra cosa. Tengo un budín por acá y eso es todo lo que tengo. Bueno, como vieron, esa va a ser mi merienda. Quería merendar frutas, pero ni ganas de ir a la verdulería. Porque la verdad que está haciendo muchísimo calor y no tengo ganas. Igual mucha hambre no tengo. Así que bueno, nada, me voy a comer estas galletitas con el mate. Y tengo el budín, pero no creo que coma budín porque no es tan saludable. Y nada, quiero portarme bien con las comidas. Así que bueno, nada. Por ahí me como un pedacito, pero muy chiquitito. Pero bueno, nada, esta va a ser nuestra merienda. Terminé de merendar y no saben, me duele la boca. Tengo una llaga en el paladar y me súper duele. Así que comí las galletitas como pude, despacito, con dolor. Y nada, me tomé los matecitos. Estaba rico el mate, pero me quemaba y me hace doler. Siento que me duelen todos los dientes, todo el comedor de adelante, de arriba. Y nada, estoy acá afuera sola. Está linda la tarde, adentro hace mucho calor. Nada, estoy pensando qué hacer de comer a la noche. Quizás a la noche me haga algo sencillo de comer. No sé muy bien qué todavía, pero bueno, nada. Estoy pensando. Yo creo que es el problema de todas las amas de casa, de todas las personas que les toca cocinar todos los días. La lucha, pensar y pensar qué comer para no cocinar comida repetida. Nada. Me voy a quedar un ratito más acá afuera porque está súper linda la tarde. Y nos vemos a la hora de la cena. El rojo también impactando, pero no fue suficiente. Ya había marcado ante Corea en esa goleada, también 4-0 en la. Coronel, Insúa. Va Manuel en el camino, Nacho. El cruce, Tenso Pérez. Yo creo que ahí debe querer de Michelis que aparezca Nacho Fernández. En ese lugar, para recibir. Llegamos al final del video. Espero que este video les haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y comentar, que me ayudas un montón. Yo ya me voy a ir a acostar. Como vieron, no grabé mucho en la cena porque no me iba a hacer
nada raro de comer. Me hice lo mismo que me hice el mediodía, un omelette con tomate, porque la verdad no tenía ganas de comer ni hacerme de comer porque me duele mucho la boca. Ahora estuve tomando agüita fría y eso me calma bastante el dolor, pero cuando como cosas calientes me hace doler muchísimo. Así que por eso opté por comer algo así, tranqui, no muy pesado, y lo dejé que se enfríe y me lo comí. Así que bueno, igual me hizo doler la boca. Así que bueno, nada, este video se acaba acá. Me voy a hacer mi skincare y ya me voy a ir a meter a la cama. Como les digo, espero que este video les haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte, darle mucho amor, mucho apoyo al videito. Y prometo hacer otro video similar, pero que sea más entretenido, ¿entienden? Como que hoy me jugó una mala pasada el dolor de la boca y mucho ánimo no tenía de grabar, pero bueno, lo grabé y nada, lo voy a subir igual, espero que les guste. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!